La Agencia de Regulación y Control de Energía, entidad del gobierno central, presentó una denuncia en la Fiscalía y de inmediato en la Asamblea se conformó un frente oficialista para investigar. Lucía Jaramillo forma parte de él y aunque insiste en que no se persigue a nadie en particular, enfila graves acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Era un secreto a voces. En todas las reuniones en Guayaquil se hablaba del contrabando de combustible de la familia de Aquiles Álvarez. Según la denuncia presentada a la firma Copedes, a una distribuidora de combustible donde Álvarez y su familia tienen acciones, vendió centenas de miles de galones a la compañía Fuel Corp, que a su vez despachó a clientes peculiares. Un trabajador con 8.000 vehículos, un vehículo que tanqueó con 117.000 galones de gasolina y 3.000 de diésel en un año. Es decir, que ese carro, para llevar ese volumen, haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del Ecuador 4 veces en un año. Álvarez hizo varias puntualizaciones. Primero, que las alertas encendidas en esta denuncia pueden tener explicación, puso ejemplos. Y aclaró que Fuel Corp es una firma asociada a Copedesa y no de su propiedad. Eso pasa en todas las gasolineras del país. Si estás en la ruralidad y tienes un equipo camionero, una persona, por ejemplo, un empresario que tenga una motoniveladora, un camioncito, un tractorcito, carga aquí, carga aquí, carga aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Dividir las facturas entre el camioncito, la motoniveladora, el tractorcito. Va a decir, cárgame aquí todo en mi RUC. Eso es lo que pasa. Dice que se trata de una persecución en su contra por encarar al gobierno en el caso de las garantías soberanas. Horas antes de esta entrevista, Álvarez contraatacaba en redes sociales. Escribía, sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías. En Fiscalía nos vemos. Guardaremos todos estos videos y a todos los voceros del gobierno para una repetición en el futuro. Después de tanto desprestigio, todo será materializado. Fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo. Y como para que no queden dudas de que con el gobierno las cosas están más que mal, dice Álvarez que a las fiestas de Guayaquil no están invitados. Nosotros no podemos ser falsos, pues no hay una buena relación. Nosotros no vamos a invitar a nadie del gobierno a las fiestas de Guayaquil. Así aumentan las tensiones.